Hola, ¿qué tal? Seguimos en Aire Total TV. Tenemos el orgullo de contar con la presencia de Momo Venegas, titular de Huatre. Momo, muchas gracias por estar presente aquí en Aire Total TV. No, al contrario, gracias a vos por invitarme, ¿no? Bueno, Momo, obviamente una de las preguntas que se cae de Maduro es analizar lo que está sucediendo hoy políticamente en lo que hace al sector agropecuario. ¿Qué opinás de las últimas medidas, por ejemplo, relativas a la lechería y a la falta de decisión en cuanto a pagarle más a los productores tamberos? Mira, yo creo que todas las medidas que se tomen por este gobierno son pocas. Unas son mentiras y otras no alcanzan, porque un productor lechero que le pagan 3 pesos el litro de leche en el campo y está a 10, 11 pesos en la góndola, esto no puede ser. Yo creo que acá el productor primario es el que tiene que tener la mayor posibilidad de sustentar la producción. Y esto realmente es negativo. Vos sabés que se han cerrado 7.000 tambos precisamente por no tener rentabilidad la leche. Bueno, estas cosas no pasan solamente en la lechería, pasan en toda la producción. Si vos tenés en cuenta que el año pasado en el granero del mundo no teníamos trigo, bueno, recién un compañero, vos lo escuchaste, el Chaco está inundado, exacto, la gente está con la hacienda a la orilla de la ruta, y estas mentiras del gobierno, que durante 10 años podría haber hecho obra pública previendo todos estos problemas climáticos, ¿no?, de inundaciones, bueno, de todas estas cosas que le pasan al sector agropecuario, y que es el sector más dinámico del país, porque vos sabés que la producción es la que pone la economía en marcha de este país. No solamente la economía, sino las fuentes de trabajo. Se pueden realmente empezar a andar ese camino a través de la producción, pero las economías regionales están paradas, la fruta, la olivicultura, todas estas cosas que para otros países son materia prima de primera necesidad, acá en este país están paradas. Y sucede también que la cadena, por ejemplo, de la ganadería está rota, porque obviamente los productores no reciben buen dinero, los frigoríficos cierran, claro, hay gente despedida. Es toda una cadena que golpea muy fuertemente el interior. Vos sabés que en el mercado cárnico hemos perdido 17.000 puestos de trabajo y hemos perdido 12 millones de cabezas de ganado, que dentro de los 12 millones de cabezas de ganado hay 6 millones y medio de vientres que los necesitamos para producir carne y que hoy no están. Hoy se ha avanzado tanto, digo yo, en todo. Antes nosotros hacíamos inseminación artificial y no podías elegir el sexo. Hoy se puede elegir. Si acá se pusiera en marcha, digamos, este tema que es tan importante para la carne, el mercado cárnico argentino, y produciéramos terneras, tendríamos vientre para producir carne en cantidad y en calidad, porque este país tiene la mejor carne del mundo, pero no los dejan producir. Este gobierno es un gobierno que la miopía que tiene hacia el sector de la producción no lo deja realizar. Pasaron varios políticos de la oposición por aquí, por la rural, y bueno, vos sabés, seguramente te habrás juntado con varios de ellos. Una de las principales propuestas para el agro es la reducción o eliminación total de las retenciones. ¿Esto es viable? ¿Cómo lo vemos? Sí, hay actividades que las retenciones no deberían estar, como ser en el trigo, que hoy no es rentable. No tienen que cobrar retenciones porque quieren cobrar retenciones de la nada, porque si no se siembra no hay retenciones. Claro. Pero para que el trigo pueda tener algo de rentabilidad, se pueda sembrar, tiene que sacarle las retenciones. En cuanto a la soja, no, la soja hay que mantener las retenciones, porque si no van a sembrar soja hasta en la plaza. Yo recién ahí en otro medio decía que en San Pedro, que había 10.000 hectáreas de fruta, levantaron 8.000 y quedan 1.800 porque están sembrando soja. Entonces, nosotros tenemos que regular el mercado interno. Nosotros no podemos darnos el lujo de perder actividades que generan miles de puestos de trabajo y que tienen que ser rentables y que tienen que ayudar a la economía del país. Y si nos vamos al 2015, Momo, ¿dónde te vamos a ubicar políticamente en este 2015, pensando en, obviamente, un año muy fuerte electoralmente? Bueno, seguramente con gente que no esté contaminada, porque nosotros decimos los corruptos tienen que estar presos, los corruptos no los pueden seguir gobernando, y decirle a la gente que usted con su voto puede cambiar el destino del país, solamente con su voto. Tienen que saber a quién van a votar.
voten a una persona que tengan antecedente de que por lo menos en su trayectoria no son corruptos. Claro. Porque si volvemos a votar a más de lo mismo, bueno, después no lo podemos quejar. Y es una lástima que en un país tan rico, pero tan rico como el que tenemos nosotros, estemos viviendo como vivimos, con 13 millones y medio de pobres, 6 millones y medio de indigentes, una inseguridad que usted sale a la calle y no sabe si vuelve. Todas estas cosas las podemos cambiar desde una política seria, responsable y creíble. Una política donde la gente pueda dejar la puerta de su casa abierta y que no ande gente robando porque tienen fuentes de trabajo con salarios dignos. Uh-huh. Y este es un país que tiene 40 millones de habitantes y superficie de tierra para producir en cantidad y en calidad. Por eso realmente es imperdonable que en un país que produce alimento haya chicos con hambre, gente con hambre, ¿no? Uh-huh. Y por último, vamos, 2015, noviembre. ¿Qué será de la vida del kirchnerismo? ¿Qué te imaginas? No, el kirchnerismo termina acá. El kirchnerismo no puede seguir porque el kirchnerismo es el responsable de la pobreza, de la indigencia, de la inseguridad, de la falta de trabajo, de la inflación. Es el responsable de todo lo que le pasa a los argentinos. Este gobierno no le puede echar la culpa al gobierno anterior. Uh-huh. Este gobierno, te hago un ejemplo, sí, agarró un país con el 3% de inflación, con un dólar competitivo de 3,10 y con un crecimiento de una tasa del 6-7%. Exacto. Hoy crecemos al menos 5, tenemos un dólar de 12,20 e inclusive una inflación que ronda en el 30-35%. Entonces, uh-huh, este país no lo encontraron en el infierno, lo llevaron al infierno ellos. Vamos, muchas gracias por haber visitado el stand de Agri Total TV. No, al contrario, gracias a este medio, a vos, y bueno, y un mensaje para toda la gente que mira este canal, que hay esperanza, el país tiene de todo para ser un gran país. Bueno, muchas gracias, nos volvemos a ver en la próxima edición de Agri Total TV.